Es responsabilidad de todos prevenir que no haya quemados por el uso de la pólvora. Los riesgos desde el punto de vista clínico y médico son muy claros. La pólvora es un agente que quema y explota. Nosotros tenemos quemaduras superficiales, quemaduras de segundo grado y quemaduras de tercer grado. Normalmente las quemaduras por artefactos pirotécnicos siempre son de segundo y tercer grado. Evite secuelas de por vida como pérdida de ojos, dedos, falanges o pelo, lesiones en tórax, quemaduras en cara, cuello, manos o piernas. El decreto 4481 de 2006 decreta, artículo segundo, protección a menores. Está prohibida toda venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos a menores de edad y a personas en estado de embriaguez en todo el territorio nacional. Las quemaduras son un evento prevenible, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud las tiene catalogadas hoy en día como un accidente. Es un evento completamente prevenible, es decir, si un niño se quema por cualquier etiología, en especial por esta que no la necesita porque no forma parte de su diario vivir, es un descuido, y el descuido es un maltrato. Y hacemos siempre una recomendación que la hacemos extensiva todo el año. No niños en la cocina, mucho cuidado con todo lo que se elabora, con todo lo que se hace, con las personas que están consumiendo alcohol y que están al cuidado de sus niños. Padres, madres y cuidadores, no compren ni utilicen pólvora que pueda poner en riesgo su integridad física y la de niñas, niños o adolescentes. Hoy en Colombia existen empresas especializadas en ofrecer espectáculos pirotécnicos que brindan seguridad y protegen las vidas de las personas.